escudo de armas de la República. Quiere decir, este es el escudo de las Fuerzas Armadas. Es un mambí, por tanto le corresponde el escudo de las Fuerzas Armadas. Este es el escudo de las Fuerzas Armadas. Este es el que lleva el ejército de las Fuerzas Armadas. Entonces lleva los trofeos y las dos ramas, acanto y olivo. Y abajo la estrella. Entonces del lado acá está la réplica de la patria, está arriba, de Sanelli. Y aquí está la, la ofrenda floral de usted a los padres de la patria, sí, en plural, para que abarque a Céspedes y a Mariano. Entonces ahí está el llamamiento de Céspedes. Cuba contraído en el acto de empeñar su lucha contra la opresión, el solemne compromiso de consumar su independencia o perecer en la demanda. Y termina diciendo, consumar la independencia, encuentro con vuestra virtud para consolidar la república. Contad vosotros con mi admiración. El 27 de febrero, dentro de tres días, era aniversario de su muerte en San Lorenzo, en 1874. Siempre. Entonces por aquí salimos de la cripta. Y aquí hay 150 millones. Redondo. Sale de la cripta. Compañeras y compañeros, conmemoramos hoy, 24 de febrero, el 123 aniversario del reinicio de la Guerra de Independencia convocada por José Martí. El profundo significado de esta fecha marcó el punto de madurez y cristalización del proyecto elaborado por Martí, quien para conducirlo y hacerlo realidad fundó el Partido Revolucionario Cubano. Cuando todo parecía perdido, su capacidad de hallar una alternativa
y sobreponerse ante cualquier revés, lo llevó a convocar al pueblo a un esfuerzo definitivo, la guerra que creyó necesaria cuando la consideró inevitable. En todo momento apeló a la unidad nacional, articulando las mejores tradiciones del pasado sin omitir a ninguno de los que estuvieron dispuestos al sacrificio y a dar la vida por la causa superior. Un mes después, el 25 de marzo de 1895 en Montecristi, República Dominicana, Martí suscribió con el mayor general Máximo Gómez el manifiesto que estableció el alcance y los propósitos de la lucha. Juntos partieron hacia Cuba para sumarse al empeño libertador, desembarcando por Playita de Cajobabo el 11 de abril. Pocos días antes lo había hecho el mayor general Antonio Maceo por Duaba. Como señalara Fidel, al conmemorarse un siglo de la Guerra de los 10 años, Martí recogió las banderas de Céspedes, de Agramonte y de los héroes que cayeron en aquella lucha y llevó las ideas revolucionarias de Cuba en aquel periodo a su más alta expresión. Fin de la cita. Ninguna mejor ocasión que esta para otorgar el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba como justo reconocimiento a la obra de una vida entera consagrada a la revolución. A tres valiosos compañeros que ya atesoran la honrosa condición de héroes de la República de Cuba. Me refiero a José Ramón Machado Ventura y a los comandantes de la revolución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías. De Machado Ventura podría destacar que inició sus actividades contra la tiranía cuando estudiaba medicina en la Universidad de La Habana. Hace 65 años participó en la primera marcha de las antorchas en enero de 1953. En 1957 se unió al ejército rebelde en la Sierra Maestra. Participó en varios combates como médico y guerrillero. Fue fundador del Segundo Frente. Allí organizó y dirigió el Departamento de Sanidad Militar hasta el final de la lucha, donde fue herido en acciones combativas. Desarrolló una amplia red de hospitales y dispensarios de campaña que prestaron servicio no solo a los combatientes, sino también y fundamentalmente a la población de la zona, que en muchos lugares veían por primera vez un médico en persona. Al triunfar la revolución, fue nombrado jefe de los servicios médicos de La Habana y de las FARC y luego ministro de Salud Pública. Fundador del Partido Comunista de Cuba y en 1975 elegido miembro de su buró político. Fue primer secretario del partido en varias provincias. Desde el 2011 se desempeña como segundo secretario del Comité Central. Es vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Ramiro Valdés Menéndez se incorporó desde muy joven a la lucha revolucionaria.
Participó en la marcha de las antorchas en enero de 1953 y en julio del propio año en el asalto al cuartel Moncada, donde resultó herido. Cumplió prisión en Isla de Pinos y exilio en México, integrándose a la expedición del Yate Caranga. En la Sierra Maestra intervino en múltiples combates. Participó junto al Che en la invasión a Occidente como segundo jefe de la columna número 8, Ciro Redondo. Desde el triunfo revolucionario ha ocupado importantes cargos, entre los que se destacan el de ministro del Interior en dos ocasiones y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, responsabilidad que hoy ocupa. Es miembro del Buró Político del partido. Puede añadirse muchas cosas de cada uno de ellos en esta ocasión. Pero en el caso de Ramiro, siempre le he admirado que es el único de todos nosotros que, además de aquellos pasos unos meses hasta el Moncada, que bajo la dirección de Fidel desfilamos en la primera marcha de las antorchas, hizo recientemente 65 años. Por supuesto, fue herido en la toma de la posta principal del ataque al Moncada con un plomazo que le entró por el talón de un pie, se le alojó en la planta del pie. Me mostró cuando nos unimos o nos unieron en el bivac de Santiago de Cuba, sangre de los calcetines, pero no sabía dónde estaba el plomo. Pasaron los años y los años y empezó a cojear en la Sierra Maestra por un callo que tenía en la planta de los pies. Y en más de una ocasión no pudo seguir la marcha junto con el grupo inicial de la Guerra de Liberación. Hasta que un día con su propio cuchillo campaña empezó a rasparse el supuesto callo y le apareció el plomo del ataque al Moncada por un enemigo que, cayendo ya mortalmente herido, apretó el gatillo. De todo se pueden hacer decenas y centenares de heroicas hazañas o de hechos importantes que naturalmente no se recogían ni en los pocos diarios de campaña que se escribieron. Además de la Guerra de Liberación, que tuvo el mérito y el honor que no tuvimos los demás de ser el segundo jefe de la columna que dirigió el Che para llegar hasta las villas. Guillermo García Frías incumplió 90 años hace unos pocos días. Organizó una red de campesinos para ayudar a los expedicionarios del Granma y llevarlos a la Sierra Maestra. Su sagacidad le permitió conducir personalmente a Fidel y a otros combatientes hasta Cinco Palmas y recuperar varios fusiles. Fue el primer campesino incorporado al ejército rebelde con una destacada participación. Primero como combatiente y luego segundo jefe del tercer frente cuando se constituyó a principios de marzo de 1958 bajo la dirección del comandante de la revolución, Juan Almeida. De Guillermo también se pueden hacer cientos de anécdotas. De esos primeros días, después del desembarco, solo mencionamos ligeramente algunos aspectos. Fue el que condujo a Fidel y a dos compañeros más, Faustino Pérez, el médico, y Universo Sánchez. Uno de ellos desarmado, por cuanto, por curar los heridos en los combates de la
primer combate de Alegría del Pío, dejó el fusil por curar a los heridos. O sea que Fidel llegó a la Sierra Maestra con dos combatientes más y uno solo armados. De ese momento, Guillermo García, que fue el que lo sacó del cerco que estaba en el viejo camino del Central Pilón a la cabecera municipal de Niquero, fue el que recogió en otras misiones inmediatas que le planteó el comandante jefe desde el Purial de Vicana, o sea, Cinco Palmas de Vicana, llamado el lugar donde hicieron el primer campamento. Salía a cumplir las misiones, entre ellas recogió a casi todos los que nos unimos originalmente. Entre ellos, al propio Ramiro, Almeida, el Che, Camilo y el grupo inicial de tres primeros, cinco más, ocho después, se fue uniendo ese grupo de tan importantes compañeros. Y para concluir sus primeros pasos que dio de apoyo a la naciente guerrilla, en la cantidad de fusiles que en los días próximos a estos hechos que les estoy narrando, recogió entre 15 o 18 fusiles, los cuales junto con los pocos que teníamos pudimos hacer ni siquiera un pelotón, pero suficiente para llevar a cabo el primer ataque, que no era tal vez el momento más oportuno para hacerlo por la persecución tenaz que había detrás de nosotros por cientos de soldados. Pero Fidel decía que había que darle a conocer al pueblo con un primer combate que la guerrilla se mantenía, que continuaría la guerra. Y de ahí el combate a La Plata apenas unas pocas semanas después que se agrupó con la ayuda de Guillermo García este grupo inicial. Después vendrían otras tareas. Al ser el primer campesino que se incorporó al ejército rebelde, fue el primero además en ser ascendido. Y tuvo una destacada participación, primero como combatiente y luego, como le señalé, el segundo jefe del tercer frente bajo el mando de Almeida. Al triunfar la revolución ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Posteriormente ha desempeñado, entre otras, las responsabilidades de delegado del Buró Político en la antigua provincia de Oriente, vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, ministro del Transporte y presidente del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, donde ha realizado una meritoria labor. Integró el Buró Político del partido desde 1965 hasta 1986. Actualmente es miembro del Comité Central y del Consejo de Estado. Como característica común de estos tres mambises de nuestros tiempos, puedo citar su fidelidad a la revolución y a Fidel, su consagración al trabajo, la modestia y sencillez que los han hecho merecedores del reconocimiento y el respeto de los cubanos. No es casual que rememoremos esta fecha en el Capitolio, cuya obra de restauración, llevada adelante con tenacidad, ha permitido exaltar los valores de unos de los edificios más importantes del país, en cuya cripta han sido colocadas las cenizas de un mambí desconocido, ante el cual arde la llama como tributo del pueblo a sus padres fundadores y al glorioso ejército libertador, y está rodeado de las banderas de las naciones del continente. Este edificio es hoy sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
es también la prueba fehaciente del cuidado e interés que ha de ponerse siempre en la preservación del patrimonio cultural de la nación. Sirva este solemne momento para extender una bien merecida felicitación al historiador de La Habana, Eusebio Leal, y también a sus colaboradores que más cerca han estado en la magna obra de restauración del Capitolio, entre ellos la arquitecta Perla Rosales, las ingenieras Mariela Mulet y Johanna Ajedo y Tatiana Fernández, la restauradora Patricia Coma, el profesor Juan Carlos Botello y sus alumnos de la Escuela Taller, la historiadora Lesbia Méndez, el director de la empresa constructora La Oficina del Historiador Conrado Echavarría y el técnico alemán Michel Dieckmann. En un día como este, en el que honramos a aquellos cubanos dignos que en 1895 volvieron al campo de batalla para liberar a Cuba, retomo las palabras pronunciadas por Fidel en 1965. Nosotros entonces habríamos sido como ellos, y ellos hoy habrían sido como nosotros. Ese es el compromiso que hemos mantenido y será también el que guíe a las actuales y futuras generaciones para que la patria siga siendo libre. Muchas gracias. Thank you.